Quiero que os imaginéis que estáis recibiendo presión por parte de familiares y amigos porque llegáis a los 25 años y aún no estáis casados. Ahora imaginaros que vuestra familia os ha preparado un matrimonio concertado. Un matrimonio concertado a ciegas. Pero en el altar os espera una muy desagradable sorpresa. Hoy vamos a hablar de matrimonios fantasma o bodas fantasma. Los matrimonios fantasma tienen sus raíces hace miles de años, en la antigua China. Estos matrimonios surgieron de la creencia de que todo el mundo merecía tener compañía en el más allá, y que si por algún motivo algún espíritu se iba solo al más allá, ese espíritu podía causar problemas a los vivos y manifestarse como un fantasma vengativo. Esto no es difícil de entender cuando se conocen las creencias espirituales chinas. Por ejemplo, en el Día de los Difuntos chino, se queman una especie de papeles que simbolizan dinero para enviárselo a sus parientes muertos en el más allá. Porque no estamos seguros de que haya un más allá, pero lo que sí que estamos seguros es que si lo hay, va a ser caro. ¿Y qué tipo de matrimonios fantasma existían? Pues bueno, principalmente existían tres tipos de matrimonios fantasma. El primer tipo era el más común de todos, donde los dos integrantes, tanto el novio como la novia, ya estaban fallecidos. Y entonces se reunían las dos familias con algunos objetos rituales y otros objetos que pertenecían a la pareja. También se realizaban algunas ofrendas y además habían un par de figuritas de papel que representaban tanto al novio como la novia, que al final se acababan quemando y así se formalizaba la unión entre ellos dos en el más allá. Y luego existía el segundo tipo, que ya involucraba algunos temas más turbios, porque aquí teníamos a un fallecido, podía ser tanto el novio como la novia, aunque por norma general el fallecido era el novio y la novia aún estaba viva. La ceremonia de este segundo caso era muy parecida al del primero, solo que al final, en lugar de quemarlos a los dos, a la novia se la enviaba con la familia del difunto, con la familia del novio, y estos eran responsables del sustento o la protección de esta chica. En caso de que fuera un hombre, pues sería tal como estaba, pero sin la parte divertida del matrimonio. Y el caso del tercer tipo, era el más brutal y el más extremo de todos. Y dejadme detallaros un poquito más este tercer tipo. Lo primero, voy a relatar como si fuera el novio el fallecido, porque era lo más típico también. Lo primero que hacía la familia del novio era buscar pretendientas. ¿Y cómo lo hacían? Pues tenían dos opciones. Una es buscarla por ellos mismos, preguntando por el pueblo a ver si alguien quería casar a su hija con un muerto, o había gente especializada que se encargaba de buscarla por ellos. Y no os penséis que servía cualquier mujer, sino que tenían que encontrar a la mujer perfecta que tuviera el suficientemente estatus para que tuvieran el mismo rango social, para que tuvieran una cultura similar. Vamos, que a nivel de valor social debían estar parejos. Entonces se le contaba a la novia que se le había preparado un matrimonio concertado, un matrimonio concertado a ciegas. Entonces se fijaba una fecha para la boda y se preparaba la ceremonia. Vestían tanto al novio como la novia con esos trajes típicos rojos que se ven típicos chinos, porque ese es el típico traje de boda chino. Y bueno, le ponían un velo a la novia que caminaba hacia el altar, se esperaba, y cuando aparecía el novio, pues se encontraba la sorpresa de que era un cadáver. Y aquí lo más normal es que la novia pues intentara salir corriendo de ahí, pero las dos familias se encargaban de forzar a la novia para que no escapara y para acabar casándolos. Y entonces empezaba el ritual. Un ritual que... Tela con el ritual. Lo primero, se le cortaba un mechón de pelo al novio difunto y se le metía en la boca a la novia. Y para que no lo escupiera, se le cosía la boca. Bueno, para que no lo escupiera y para que cuando siguieran con el ritual, la novia no se oyera gritar demasiado. Después de haber cosido la boca de la novia, lo que se hacía era coger unas estacas de madera o unos clavos y clavar a la novia, como si fuera Jesucristo igual, clavar a la novia en el ataúd para que no se pudiera mover, para que no pudiera escaparse de ninguna de las maneras. Luego se metía a ambos en el ataúd, a la novia viva
y al novio muerto. Y luego había dos opciones: o se enterraba a los dos juntos, o se quemaba a los dos juntos. Lo peor de todo esto es que si alguna vez habéis imaginado cómo sería ser enterrado vivo, seguro que se os pasa por la cabeza de que alguien os podría ayudar, alguien os podría sentir, podríais coger el teléfono, llamar a alguien. Pero imaginaros que estáis enterrados, con la boca cosida, clavados al ataúd, al lado del novio muerto con el que os acabáis de casar. Y además, ha sido orquestado todo por vuestra propia familia. Y si alguno estáis pensando, ¿qué más me da a mí? Esto seguro que pasaba hace miles de años. Pues hoy en día sigue pasando. Pero hay que entender el panorama. Lo primero de todo es que no es 100% ilegal, sino que el primer y el segundo tipo caen en una especie de limbo, que es un área gris de las leyes, en el que se puede hacer una boda fantasma, pero sin dañar a la persona viva. Fijaros que en la actualidad aún existe un mercado negro de cuerpos de gente muerta, tanto hombres como mujeres, para celebrar bodas fantasma. De hecho, por alrededor de unos 100 euros te agencias con un cuerpo de una persona muerta. ¿Y esto quiere decir que todos los matrimonios fantasma actuales no matan a nadie? Pues no. Hace unos años, de hecho, la policía detuvo a un par de familias que habían realizado una boda fantasma y matando a la novia. Y claro, yo entiendo que si vivís en depende de qué país, por ejemplo España, es difícil de creer. Pero es que China es más parecido a Estados Unidos, al menos de tamaño. Y claro, aquí en China hay pueblos perdidos de la mano de Dios, allí a tomar por culo, que la policía ni llega, ni hay policía, ni bomberos, ni hay nada. Ni hay nada, viven cuatro gatos y pueden hacer lo que les da la gana. Especialmente cuando las dos familias están involucradas. ¿Quién va a quejarse? ¿Quién va a denunciar que hay una persona desaparecida? Cabe decirse que hoy en día la mayoría de gente piensa que los matrimonios fantasmas son tonterías y rituales del pasado y no quieren saber nada de ellos. Pero no sé, a mí me parece de que es el claro ejemplo de que todo llevado al extremo es malo. Un ritual donde casas a dos personas difuntas quemando dos papelitos acaba convirtiéndose en una tortura y en un asesinato a una chica o un chico.